A todos y todas hoy os traigo una reunión. en este caso es de este libro de amanecer de hielo de laura falco lara y es un libro que nos cuenta la historia de un asesinato de eduardo que de repente aparece asesinado en su propia casa y con sus genitales cortados y en su introducidos en su boca una pareja de investigadores investigará este asesinato y descubrirán que Sandra una compañera del trabajo de eduardo Iba a verle ese fin de semana y ya desaparecido, no se sabe dónde está, y tendrán que investigar todo esto con todas las consecuencias y los secretos puestos al aire, por así decirlo, descubiertos. Es un libro que lo veo muy en la senda de los libros nórdicos tipo Camila Läckberg y Mary Juleslet, además por estar situado en Suecia, creo que era, en Noruega, perdón, en Noruega, tiene muy mucho de este tipo de literatura es un libro que, en el que no sabemos qué va a pasar hasta prácticamente el final además como no tiene muchos personajes eh, los identificas claramente además desde mi punto de vista llegas a empatizar muchísimo con Erika una de los investigadores y también con la madre de Sandra, la chica desaparecida. Y bueno, es un libro en el que nada será lo que parece, yo de hecho no sospeché todo lo que había hasta prácticamente el final, aunque sí que cabe decir que al principio del todo tuve una ligera idea, pero lo acabé descartando ya que parecía inverosímil, pero acabó siendo eso, no lo voy a desvelar para no decir nada, pero es un libro que me ha gustado bastante y que lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.